Presidente, bueno, gracias por estos dos minutitos. Sé que está con muchas tareas aquí en Bahía Blanca. ¿Qué tiene para decirle a los bahienses, en particular, de los problemas del último tiempo, del aumento de las tarifas, de los inconvenientes en la economía, de la plata que no alcanza, de la inflación? ¿Qué mensaje le da a los bahienses? Decirles que elegimos un camino que es el de un cambio cultural profundo, ¿no? Digamos, volviendo a apelar a la cultura del trabajo, que fue la que construyó este país, con tantos inmigrantes de todas partes, más los que estaban. Pero sabemos que no es un camino fácil, es un camino que requiere que todos los días pongamos un esfuerzo personal, que pongamos el hombro y que nos apasionemos, ¿no? Como Juan Carlos con su museo, que vine a compartir recién estos 13 años ya que ha puesto en, ¿no?, más 15 años que ha puesto en su museo, ¿no? Creo que de eso se trata, de que nos apasionemos con construir la Argentina que nos merecemos. Y para eso hay que poner la verdad sobre la mesa. La verdad es que tenemos un Estado que gasta más de lo que tiene, hace lo que no hacemos cada uno de los argentinos en nuestra casa. Y por eso necesito que los argentinos me ayuden a que logremos que la dirigencia, especialmente la dirigencia política, decida sacarnos esa mochila, porque todos los que salen a trabajar todos los días no tienen subsidios, no tienen ningún privilegio, tienen que llegar a cargar con ese peso. O sea, que realmente sea un trabajo en el cual logremos un país más justo, donde todos trabajemos lo mismo significa la misma cantidad de horas por día, la misma cantidad de días a la semana, la misma cantidad de años, y que no apelemos a privilegios y ventajas que dañen a todos. Y ahora, presidente, sí. Yo les digo la verdad, o sea, cada cosa que les digo, si tuviese otra solución, la hubiera hecho, como con las tarifas. Pero eso es lo que vale la energía. Ahora vamos a inaugurar un parque eólico acá en Bahía Blanca, que es una gran oportunidad. Los bahienses han sufrido el viento toda la vida, ahora encontramos que el viento nos va a llevar a un lugar muy bueno, porque vamos a poder producir energía limpia acá en Bahía Blanca. Pero eso, las cosas valen. Entonces, si queremos tener energía, tenemos que pagar. Yo no puedo hacer ningún milagro en eso. Hoy decía, presidente, en la radio, que esa promesa de los molinos, de la energía eólica, usted la hizo en Bahía y la cumplió. La que no se cumple todavía es la de la inflación, esto de bajar la inflación. Sí, está costando. Porque esto es lo que más sufre la gente, ¿no? Cuando va todos los días a comprar. Y lo sé. Y mi compromiso es que la inflación va a ir bajando en el tiempo. Está costando mucho más porque el atraso en las tarifas era mucho mayor. ¿Va a vetar si sale el proyecto de la oposición? Ese es un proyecto dañino, es un proyecto que nos hace creer de vuelta que hay una solución mágica, retrotraemos todo. ¿Y dónde salen los ciento y pico de mil millones de pesos? Si estamos diciendo que tenemos un agujero de varios cientos de miles de millones de pesos, que nos está hundiendo porque tenemos que tomar deuda y el mundo ya no nos quiere prestar más. Tanta plata, nos pide que hagamos los deberes. Y se sanciona un proyecto que agrava ese problema. Y la verdad es que las tarifas son lo que valen. Yo les mostré una comparación, ¿no?, con Uruguay. Los uruguayos pagan el doble de energía, el doble, hasta el triple los chilenos. Y consumen la mitad que nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir como vivíamos en otra época, con menos energía, porque encima la energía contamina. Claro, pero el tema es que los sueldos a veces no acompañan esos aumentos, ¿no? Suben las tarifas los aumentos de las tarifas son por arriba de cualquier aumento de sueldo porque estaban en cero, entonces estamos multiplicando por 10. Si valía la factura de luz menos que un café. Y hoy todavía estamos en un camino que va a tener que seguir aumentando hasta lograr llegar a lo que vale la energía. En todas partes del mundo la energía es cara. Entonces nos mintieron cuando dijeron que la energía era regalada. Es la mentira que no la pagamos. La pagamos con deuda, la pagamos quedándonos sin energía. Por eso los cortes que teníamos, que están lentamente bajando. Entonces, como le dije el primer día, yo magia no puedo hacer. Si hubiese alguna alternativa para no aumentar las tarifas, hubiese sido el primero en no aumentarlas. Pero este es un camino del cual no podemos zafar. La energía vale y la tenemos que pagar. Y yo le pido a todos los argentinos que aprendamos, porque somos inteligentes, somos capaces. Este parque eólico lo muestra, ¿no? Lo estamos haciendo los argentinos en un tiempo récord. Lo tienen que hacer. Tenemos que lograr juntos encontrar la manera de consumir menos energía.